90 instructores de nuestras escuelas de formación artística y cultural, hay muchos años de experiencia, esfuerzo y dedicación. Pero la cuarentena por el COVID-19 los enfrenta hoy a un nuevo reto: transmitir sus conocimientos a través de la pantalla de un computador. Son diferentes las herramientas que ellos van a recibir a través de la Secretaría TICS para la formación a través de los medios virtuales, y asimismo recibirán capacitaciones en pedagogía a través de alianzas con el SENA. Sus herramientas siguen siendo sus talentos naturales y las habilidades que han adquirido con incontables horas de práctica. Sin embargo, ahora deberán navegar entre conexión Wi-Fi, links y videollamadas para enseñar a sus alumnos. Hemos tenido la posibilidad de tomar las capacitaciones vía Teams. Ha sido una experiencia, un reto, ya que veníamos acostumbrados a tener una capacitación presencial y unas clases presenciales. El reto es para todos, pero nuestros instructores lo asumieron con mucha entereza y durante 2 semanas cambiaron los roles y se convirtieron en alumnos para aprender cómo aprovechar las herramientas tecnológicas para el beneficio de los niños, niñas, jóvenes y adultos que harán parte de las escuelas de formación artística y cultural de Barrancabermeja. Que nuestros estudiantes desde la virtualidad, desde sus casas, se animen a encontrar en el arte, en la cultura, un apoyo para continuar todo eso que estamos viviendo. Ya todo está listo, preparamos a nuestros formadores para enfrentarse al nuevo reto digital de la educación y que este proyecto para que el sector cultural de nuestro distrito siga adelante pueda llegar a más barranqueños, porque ahora desde un computador y con conexión a internet, los más de 5.000 ciudadanos podrán hacer parte de este proceso. No dejes pasar esta oportunidad. En la página del Facebook de la alcaldía encontrarás el link donde puedes formalizar tu inscripción. Está abierto para todos, en la cual podrás acceder a muchas de las áreas artísticas.